Buenos días, mi gente, Dios los bendiga. Mira dónde estamos. Frente a la incubadora. Los números aquí en la cámara se ven como si estuvieran tilteados, pero en realidad no se ven así. Aquí estamos. Pusimos ahí esos 5 huevitos que dejó la gallina. Tenía una gallina echada con 7, sacó 2 y se levantó del nido y se fue a pasearlo, y entonces me dejó los huevitos allí. Okay. Tengo la guaguita mía. Aquí está Mr. Roger. Oye, cogiendo fresco la acera. Ahí están las gallinitas, unas cuantas de ellas. Ese gallo que me apareció por ahí. Gallo cenizo rubio, que las está pisando. El pinto, que el pejo por poco me lo mata. Me lo desplumó todo. Y aquí debajo de esto es donde la gallina ahí había sacado ahí el nido y los huevitos, y entonces sacó esos 2. Y los 5 que abandonó se los metí a la incubadora para ver si sale alguno más. Porque en realidad aquellos son los que me interesaban, porque son de gallinas de estas ponedoras. Y lamentablemente tengo que hacer esto, quitarle los pollos a la gallina, en donde los puse, en estas jaulas. Ahí tienen purina medicada y agua. Y la gallina está, pero por fuera. ¿Por qué hago eso? Porque si nos fijamos, es tiempo de lluvia, está lloviendo mucho, y entonces la gallina lo que hace es que los mete por ese monte mojado y los pollos se mueren rápido. A veces no duran ni 2 días. Los saca hoy y ya mañana está sin pollo, muerto por ahí. Los deja enredados en la maleza o cualquier animal viene y se los come. Entonces yo se los quito y los crío a mano. Yo solamente uso la gallina para incubar. Esta es la pata que tuvimos que sacar. Mira las alas como las tiene, todas en cañones. La tuve que sacar acá porque los otros patos le estaban comiendo los cañones. Este gallo es el gallo que estaba enfermo, con colirio en los ojos. Colirio, acá le dicen taco. El taco es una enfermedad, una infección en los ojos. Ya se le bajó, ya el ojo lo está abriendo. Y eso es debido a que el agua le estoy echando vinagre de sidra. ¿Ok? Vinagre de sidra. Es como si fuera un medicamento. Y entonces lo saqué con estas 2 gallinas que son de otra raza diferente. Son gallinas mucho más grandes que la Rhode Island Red. ¿Ve? Entonces lo voy a poner ahí a ver si se arma, porque estaba junto con los otros 2 acá. Ven el ojo, que ahí por lo menos el ojo ya se le ve más sano. Ok. Y estas son las gallinas. Aquí pusimos ese cubo para coger el agua de la lluvia anoche, porque esto, ayer por la noche estuvo todo el tiempo lloviendo. Hasta el momento, esa gallina blanca, que es una gallina de la raza picú, esa es la única que está poniendo hasta el momento. Todos los otros, por la época, el tiempo frío, no nos quieren poner. Mira, este es el levante que hice de los pollitos.
son hijos de esa misma gallina. ¿Ves? Son esos cuatro, esos tres negros son hembras y ese pinto es macho. Y los demás son guineas. Y allá están los patos. Hay dos allí y dos acá. Y dos más que están encejados porque se comen por el jabo. Ahí está la quebrada crecida de las lluvias de ayer. Así que eso es más o menos lo que tenemos. Le eché ese poquito de pasto para que depuren. El pasto los ayuda, porque el pasto tiene fibra, los ayuda a defecar los parásitos. Es como si fuera un laxante. Le sirve de laxante y entonces ellos se desparasitan. Mira qué lindo está el pollito. El pollito macho va bien bonito, bien bonito. Ok, mira qué lindo está. Y es jerezano. Jerezano quiere decir que tiene múltiple cresta. Acá le dicen josón también. Cuando son así, hay que tienen una sola cresta y está multicresta, que le llaman jerezano. Por ejemplo, esa gallinita es una sola cresta. Y esa que está en el medio ahí, esa es jerezana también. ¿Ves? Salieron multicresta. Están bien, bien bonitas. Especialmente el pollito macho ese pinto. Y las guineitas. Ya las guineitas están empezando a hacer el ruido característico de ella. Y ese gallo que no se calla la boca está todo el tiempo ahí cantaleteando. Pues sí, mi gente, seguimos multiplicando la crianza. Estaba bastante aguantada. Yo me había quitado bastante, pues yo estaba sacando cuando las gallinas estaban en postura. Me dediqué a prácticamente casi todo lo que ponían, lo metí a la incubadora. Y me aguanté porque las tenía sueltas y los animales me la diezmaron bien brutal. Así que poco a poco he ido levantando. Ya tengo un levante, ya se están crías, son cuatro. Hay cuatro más ahí, más las guineas. Y tengo unas cuantas sueltas. Hay dos ponedoras sueltas. Escucha, por aquí sonó el gallo, que debe ser el pinto, porque con la aparición del gallo colorado ese, el pinto se vino para acá abajo. Míralo. Por allí está. Por ahí está, en algún sitio. Lo vi por ahí. Está por ahí en algún sitio, en ese entre medio de los cafés. Ok, así que está por aquí. Ahí creo que está, si no me equivoco. Vamos a ver si es verdad. Por ahí creo que lo vi. Bueno, está por ahí y obviamente anda con un par de gallinas. De aquí veo una gallina blanca por acá, por este lado de los cafés. Hay una gallinita blanca ahí. Así que dividió el harén con el cenizo ese que apareció por ahí. Y eso es bueno porque pues tengo descendencia de ambos. Esta gallina es negra y el pollo, obviamente pinto, que son hijos de él. Mira la gallinita cuando se acuestan a coger sol, mira. Eso es cogiendo sol. ¿Ves? Los patitos, mira. Los jabos se los comen uno a otro. Después que los saqué de ahí y los individualicé para que no le pasara esto, volví, lo solté aquí y volví y se lo comieron. Son unos manduletes. Así que este es otro videito más de la crianza de gallina ponedora, gallo búlico, que sé que está armado, ese es el jefe ahí, porque también tengo ese otro colorado que está acá, que está medio erizado,
porque cuando este se arma, pues el otro se doblega, ok. Y tenía pensado este rancho, que es súper largo, pues ya esa parte de allá, la que esté la metálica, la dividí por aquí, por dentro, y saqué los patos para allá. Pero también tengo este cojal largo que lo puedo dividir aquí. Aquí le puedo poner una pared, porque aquí hay una puerta. De hecho, todas estas blancas eran puertas todas, porque esto estaba dividido en cojales. Eran 5 cojales, yo le quité las divisiones. Pero puedo dividir este lado aquí y dejar el gallo colorado con un par de gallinas de las más jóvenes. Y entonces el búlico le dejo las gallinas viejas con la blanca en este lado de acá. Y entonces puede ser que el gallo rubio se arme y me pise las gallinas. Aquí hemos hecho un invento, ¿verdad? Donde el agua del zinc nos cae en la canal y ella alimenta el cubo de agua, y se sirven ellas mismas abajo. Y allí tiene una llave de paso para entre cuando y cuando flochar y botarle el agua, porque con el tiempo coge sedimento. Y le estamos echando este sidra de manzana al agua. A todos los animales le estamos echando agua con vinagre. Mira qué linda está esa pollona. Esa es una de las dos que anda suelta. Ok. Así que tenemos la pata ahí. Y acá tenemos el otro pato, que es un come plumas. Ya este está bastante emplumado. Por eso lo dejé solo acá, porque no hice más que soltarlo allá y pegó a tirarle a los patitos. Lo tuve que sacar de nuevo. Ahí está dándose cantazo con la gallina. Ok. Así que ahí tenemos prácticamente dos pollitos logrados. Nacieron hoy. Ese pecho blanco va a salir pinto. Y el del lomo negro completo es otro pollo que prácticamente va a salir más negro que nada. Así que mi gente, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete a De Todo Un Poco con Don Carlos. Dale like, comenta, comparte. Síguenos por YouTube. También puede ver muchos de los videos que tengo en Facebook. Ok, Facebook Live. Muchos videos de Facebook Live que tengo en mi página de Facebook. Y ahí también me puede conseguir. Carlos D. Lugo Hernández, una página pública. Ok, así que mira, aquí empezamos a recoger todos los casquibaches que tenemos para vender, de cobre y aluminio. Todo esto lo estamos procesando para pronto irlo a vender. Pero por lo pronto tenemos que virar esta agua para que no nos coja mosquitos. Los motores se venden enteros, le sacan el cobre, las baterías las vende como plomo, eso es aluminio. Esas otras máquinas están sin desmantelar. Hay que desmantelarla para sacarle lo que es lata, lo que es aluminio y lo que es cobre aparte. Porque si lo vendes todo junto, te lo pagan como si fuera metal mixto. Y ahí te baja un montón el precio. Mira, de aquí ya estoy viendo un cacao que está ahí maduro. Ahí. Y allá abajo creo que había otro. De hecho, antier hicimos una barra de cacao. Otra barra de cacao. Y tengo otra semilla secando que me sale como una baja y media por ahí, creo. Ok, este gallo, míralo allí. Este gallo está con 2 gallinas. Creo que hay 5 gallinas sueltas. Con 3 inglesas y 2. No, hay 4. 4 inglesas. 4 gallinas inglesas y 2 majuecas. Y los gallos se las dividieron. Así que estamos pendientes a ver si esa palma nos echa coco. Pero está aguantadita.
Aquí están los limones, que tampoco quieren decir nada. Estos son limones criollos. Este jugo de batata. Este limón está como que botando la hoja y secándose. Eso no me gusta. Hasta ahora el más bonito es este y no dice ni jota. Y estos de acá que son de Lima. Y aquí tenemos nuestro arbolito de higo, que tiene uno. Y por ahí tenemos uno, dos, tres. Creo que tres, no me equivoco, hay otro más. Míralo allá, cuatro. Racimo de guineo manzano. Variedad manzano. Que son para comer maduro. Y esta sí, esta está cargadita. Esta palma de coco sí está cargadita. ¿Eh? Aquí tenemos algunos árboles frutales que yo los vendía, pero los tengo por ahí rezagados. Me voy a quedar con ellos. Guanábana, mandarina, grosella, granada, otro de higo, jobos enanos y naranja agria. Y acá que tengo una plantación de cacao. Estos son cacao. Este semillerito aquí. Y ya casi todos han nacido. Lo que falta es conseguir tiestitos así como este para trasplantarlo. Y poder este palo de mango. Tenemos que buscar la manera de sacarlo de aquí antes que las raíces se afinquen bien ahí. Esto yo lo tengo abandonado aquí. Esto era un sitio de siembra. Así que posiblemente quite los bloques y repique todo de nuevo. Ahí está el radio prendido. Escucha. Vamos a ver. Ahí está mi palo de grosella siendo atacado por una plaga de mariposas. Que lo que hacen es que vienen y dejan el palo lleno de gusanos. Y lo pelan pelado con la... cogiéndole la hoja. Ok. Así que... es lo que hay. Esta es mi mata de jengibre. Hay una de hierbabuena y una de menta. Mis matas de ajicito que están por ahí. Las calanchoy. Y esta que está aquí es socato. Socato. Y hemos terminado el tour. Y aquí está nuestro guineito morado. Que ya nos comimos uno, así que no nos vamos a comer el otro. Y le pedimos que se suscriba a nuestro canal y nos siga por YouTube. Así que será hasta un próximo video. Dios le bendiga y chaito.